Santo Evangelio según Mateo, vamos a leer. Evangelio según Mateo en el capítulo 14. El versículo que vamos a leer es el verso 34, dice así la Escritura. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Amados hermanos, como también hermanas, personas invitadas que están con nosotros, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede, el venir a cantar su nombre y oír la palabra de Dios. Ya escuchamos un mensaje, ya oímos la causa, la razón, el motivo de estas reuniones. Ya vio que cada vez que hacemos una reunión hay un motivo. Los hermanos preguntan cuál es el motivo de la reunión. Y algunas veces hemos hecho unas reuniones, ¿sí, hermano? Lo hemos sentido, lo vivimos. Cuando los hermanos dicen cuál es el motivo de la reunión, podemos hacer un listado. Hay muchas razones. ¿Por qué decir muchas gracias, Señor? Voy a hacer la reunión por tal cosa, por tal cosa. O añadimos todos. Los hermanos decían, estas reuniones en acciones de gracias, porque después de 16 años el hermano volvió. El hermano ha regresado. No solo eso, dicen los hermanos. Todavía queda una familia. Hay todavía familiares en Estados Unidos. Estamos alegres, hermano. Un encuentro con la familia. Oiga, hermano, una cosa es ir, ¿va? Cuando se van las personas, se van los familiares, hay momentos cuando uno derrama sus lágrimas. Sí, una vez dice, el guía tiene la culpa, no responde. Saber qué pasó con el familiar, 2 días, 3 días, va de camino. De repente dice, ya llegué, ya estoy en tal estado. Qué alegría, va. Pero otra cosa es regresar. Es lo que vamos a notar, el regreso. No todas las veces cuando se regresa, hermanos, se llega feliz. No. Algunas veces hemos salido de la casa, regresamos. Algunas veces trayendo una mala noticia. ¿Qué día estaba explicando los hermanos? Nos tocó que viajar al Petén una vez. Un viaje tuvimos al Petén. Fuimos. Eran como 5 o 6 unidades, carros, decimos nosotros, íbamos. Los dos que iban adelante, el primero que pasó, aproximadamente iba como 140, 150 kilómetros por hora. Iba el hermano. Es una velocidad muy rápida. Atrás se pegó el otro, íbamos. Ahí por las curvas de Sabaneta y por el Petén. Solo vimos las luces nada más del carro, así desapareció. Cuando llegamos, estaban los hermanos hasta el fondo del barranco. Había que ir a sacarlos, empezar a sacar los heridos. Ahí sacándolos, cuando llegó la policía, ¿qué pasó? Bueno, se tuvo que decir qué había pasado. Se sacó un herido, 2 heridos, llegaron los siervos, venían hasta atrás, llegaron los siervos, dijeron, ustedes se quedan, porque detuvieron al piloto, el que iba manejando, lo detuvieron, ustedes se van a quedar con él. Nosotros vamos a ver qué hacemos con los heridos. Nos tocó que quedar. Como a las 8 de la mañana, eso sucedió como a las 2 de la mañana. Como a las 8 de la mañana llama, murió uno. Murió uno de los heridos que llegó. Bueno, al fin, como a las 2 de la tarde, llegamos nosotros en San Benito. Ya habían sacado al hermano, ya estaba en la caja, ya estaba en la sala. Dijeron los siervos, ustedes siguen el viaje. Nosotros nos regresamos. ¿Cómo está la familia, hermano? Salió feliz, salió contento. Cuando vino la bocina, y de paso que el hermano era un predicador, llevaba sus bocinitas. En ese tiempo no habían tantos aparatos como hoy. Él llevaba su bocina para predicar el evangelio. Colocaban su bocinita en la caja, su saco, su sombrero, y de regreso. Fíjese. No todos los regresos son de
alabanza. No, oiga lo que dice la escritura: y terminada la travesía y concluido el recorrido, y se terminó el viaje. Así, oiga hermano, y se terminó el viaje. Nuestro hermano concluyó su viaje al regresar. 16 años pasaron. Vaya, ya estábamos oyendo, hermanos. Tenemos un familiar, dice la esposa cuando llama: yo creo que el otro año me voy a ir, dice. Yo ya me acostumbré sola, dice la esposa aquí en Guatemala. Mejor si te estás otro par de años allá. Le dice, ya no quiere que regrese. ¿Oye? No sé cómo fue el recibimiento del hermano cuando terminó la travesía, dice la escritura. Esta vez el gran recorrido. Podemos explicar, hermanos, cómo es ir, estar allá, pero estamos en la acción de gracias porque el hermano volvió. Porque el hermano regresó. Porque vino. En la palabra de Dios miramos personas que viajaron, regresaron con las manos vacías. Ay, hermanos, se han ido, regresan peores. Sí, hermano. Hay dos jóvenes allá con nosotros, en el lugar donde venimos. Hay dos jovencitos, 15, 16 años, emigraron. Después de 5 años regresaron. Uno de los hermanos dijo, yo le voy a dar gracias a Dios, vinieron mis hermanos. Vinieron mis hermanos, ya nosotros pensábamos que ellos se iban a morir. Ellos vivían bajo el puente, vivían ahí en las calles, ahí dormían por la droga. Ellos consumían mucha droga, un tipo de droga que ellos consumían y le fueron desgastando el cerebro. Ya están casi locos, ya solo hablan. Fíjese, regresaron, mi mamá lo vio. Vamos a hacer una prédica, hermano. Pero ese retorno, ese regreso, esa travesía fue amargura. Ahí están los jóvenes, no se componen. Lo llevaron a la reunión, se oró por ellos. ¿Y te vas a convertir? No, dice, así estoy bien como ya no le funciona el cerebro. Ya se les quemó el cerebro, tanto consumir droga. Sí. Terminó la travesía. Esta vez el maestro, oiga hermanos, esta vez el Señor se toma, monta, sube a una barca y comienza la travesía. Qué bueno es llegar a la meta. Travesía, cuando se llega al final de la travesía, concluir la meta, llegar, oiga hermanos, hacer una realidad del pensamiento. Si le preguntamos al hermano por qué se fue, miramos todas las cosas que están, no eran así, hermanos. ¿Qué va a ser? No eran así cuando él se fue. Yo tal vez ni por acá vivía, no sabemos. ¿Por qué se fue, hermanos? Había una necesidad grande en nosotros. Teníamos, hermanos, pensamientos, deseos. Dios nos ayudó. Lo hemos hecho una realidad. Se ha hecho una realidad. Ya tenemos una casita. Ya mis hijos tienen donde vivir. Ya hay una solvencia económica más o menos. Oiga, terminó la travesía, dice la palabra de Dios. Ahí vamos a ver. Le voy a mostrar a un hombre cómo hizo él cuando regresó. Oiga, cómo dice la escritura, el Génesis. Notemos a una persona que dijo cuando regresó. Génesis en el capítulo 31, dice así la escritura. El libro del Génesis, capítulo 31, el verso que vamos a leer, el verso es 55, dice así la palabra de Dios. Génesis 31, 55. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas, y lo bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Oiga como dice la escritura. Qué bueno es, hermanos, no hay otra cosa mejor estar con la familia. Qué día estábamos hablando con los familiares. Ya vio que cuando entra en el pensamiento, aquí hay hermanos, padres de familia. Un hermano dijo, fíjese hermano, ¿qué se va a hacer con fulano? Porque él mandó a su hijo a Estados Unidos. Uno de los hermanos le dijo, tenga cuidado lo que está diciendo. No es nada más, ¿lo oyó usted? Que le dijo, andate mi hijo, andate, ¿lo oyó usted? No, pa. Entonces, cuando entra en el corazón de los muchachos, me voy.
¿Cuántas veces hemos hablado, le hemos dicho, no, mijo, no te vas? ¿Cuánto peligro hay en el camino? Otro hermano dijo, esa es jugar una lotería. ¿Cuánta maldad hay en el camino? En el camino, no digamos allá. Si ni quisiera un hermano, yo no quisiera que mi hijo va a trabajar en la capital. En la capital, qué maldad que hay. Allá hay malas compañías, hay malas juntas. Y aquí, no digamos hasta ese país, hermano. Aunque sea estrechito, mijos, así cada quien con su cuartecito. Dijo el hermano, los niños cuando son pequeños, solo de comprar una cama y hasta 5 caben en la cama. Así. Pero ya cuando son grandes, ya son jóvenes, ya son señoritas, bueno, ya cada quien con su cuarto. Todavía pasa, pero ya después, ya cada quien con su casa. Fíjese, ya no es lo mismo. No te vas, hijo, sí me voy. Me voy, no te vas, quedémonos aquí. No hay otra cosa mejor que estemos juntos. Sí, pero quiero hacer mis cosas solo. Yo quiero hacer mis cosas solo yo. Y no van a decir después que tiene porque su papá le dio. Y van los jóvenes, fíjese, man. Dice la palabra de Dios, el hombre abraza a su hijo. El hombre besa a su hijo. Bendijo a su familia. Y se fue. Ah, yo no sé cuántas veces pensó nuestro hermano. Porque tiene familiares allá y tiene familiares acá. Voy a ir con mi familia, mi esposa, los que están en Guatemala. Pero aquí también es bonito estar. No sé. ¿Qué es lo que pensó tal vez una vez, dos veces? Tal vez llama, dice, el otro año primero Dios. Pasa un año. El otro año. Pasa otro año. Porque eso sí, hermanos. Los que han vuelto, así dicen, el otro mes. ¿Qué otro mes? Pero saber de qué año. Fíjese, pasa un año y dos años. Pero si dijo que el otro mes, sí, pues, pero saber de qué año. Fíjese. Y retornó y volvió, dice la palabra de Dios. Y terminó su travesía. Y terminó, le voy a mostrar, hermano. Oye, solo estamos viendo cómo bendijo, lo abrazó y se fue. ¿Cómo es el retorno, hermanos? Hay familias, le estoy explicando. Allá estaba escuchándole un joven. Dijo él, papá, voy a regresar a Guatemala. Le dijo a papá, papá, voy a regresar a Guatemala. Bueno, decía el hermano. Bueno, a ver cómo fue. Y estaba en el aeropuerto en Guatemala. Papá, ya estoy aquí en el aeropuerto. Pensó que lo iban a traer, así hacen los hermanos. Contratan un microbús, un carro, y hay que ir a traerlo en el aeropuerto. Y qué alegría, ya vino, un abrazo. Y hay quienes hasta ahí están con una foto, un video. ¿Cómo es el recibimiento de la familia? Así pensó él. Ya estoy en el aeropuerto. Bueno, decía el papá. ¿Dónde estás, papá? En la casa, decía. Y pensó que ahí lo estaba esperando. Bueno, decía nada más. Bueno, como pudo, él se vino, pagó su pasaje, llegó a su pueblo. Ya estoy en el pueblo, papá. Bueno, decía el papá. Ya estoy en el pueblo, papá. Bueno, ¿dónde estás? En la casa, decía el papá. Muy enojado. Y entró él en la puerta y... ¡Papá, ya vine! Decía. 20 años pasé en Estados Unidos. ¡Ya vine, papá! ¿Entra? Decía el papá. Bueno. ¿Qué, no te alegras mirarme? Decía. ¿No te alegras que ya vine? ¿Y por qué? Decía el papá. ¿Cuántas veces me mandaste dinero? ¿Qué es lo que mandas? ¿Qué fuiste a hacer allá? Decía, vení, decía. En todo lo que has mandado a tu mamá, decía, mira lo que compras, un cuchito así, y seco. Oye, eso es todo lo que vas a hacer en 20 años. ¿Ves? Es todo lo que vas a hacer. Mira, ahí está, pues, ah, ahí está. ¿Qué vas a hacer con él? Le decía, sí, pues, tenía razón el viejito, ¿ya vio? ¿Cómo son los regresos? ¿Cómo son los retornos, oiga, hermano? Miremos a una familia que dice la palabra de Dios. Oigamos el libro de Ruth. Oiga cómo dice la escritura. Oigamos cómo regresó esta familia. Cómo regresó el hermano. Ruth en el capítulo 1 dice la palabra de Dios. El verso que vamos a leer es el verso 6. Dice así la escritura. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar y a volverse a la tierra de Judá. Oiga este regreso, mira.
Dice la palabra de Dios esta vez una mujer que se llamaba Noemí. Los nombres de la Biblia, los nombres que están escritos en la palabra de Dios, las personas le ponían nombres a sus hijos, depende del lapso de tiempo que están viviendo. Cuando nació esta mujer Noemí, había felicidad, había tranquilidad en la casa, había paz. Le pusieron Noemí. Noemí quiere decir placentera, alegre, feliz. Quiere decir ese nombre, ¿eh? Dice la palabra de Dios, esta mujer se casó. ¡Qué alegría! ¿Cómo comienza una familia? Tuvieron dos niños, tuvieron dos hijos. Pero uno siempre busca mejoras, le estoy explicando. La mayoría emigra para Estados Unidos es por mejoras. Es para mejorar la vida económica. Algunos no, algunos emigran solo para ir a conocer, a ver cómo será allá, dice. Tienen aquí su pero, así, tal vez es el 1%. Hay otro 1% que tal vez emigra porque hay peligro, los están buscando, los quieren matar y eso. La mayoría, hermanos, emigran porque quieren mejoras, quieren prosperidad, quieren salir de la pobreza. Por eso emigran. Esta vez Noemí conquista a su esposo, porque así es. Toma la iniciativa la mujer, habla con su esposo, mira, aquí estamos. Pero hay escasez, de paso que estaban en ese lugar que se llamaba Belén, la casa del pan. Aquí estamos, hay escasez, vamos a morir, ¿por qué no emigramos? Vamos a otro país. Bueno, dijo el esposo, y se van, lleva a sus dos hijos. ¡Qué alegre! Se fueron, emigraron, viajaron. No sé cuántos años fueron a estar. Crecieron los muchachos. Se casó el primero y se casó el segundo, estando allá. Fíjese, en el país extranjero. Estando en el otro país, contrajeron matrimonio los muchachos. Muere el esposo de Noemí. Comenzó pues hoy. Muere el esposo de Noemí. Muere su primer hijo. Muere su segundo hijo en el extranjero. Allá mueren. Quedan tres viudas. Queda Noemí y sus dos nueras viudas. Noemí se queda viendo a sus nueras. Dice, bueno, hijas, la costumbre en Israel es de que si se murió el varón, se murió el esposo, el hermano menor tiene que casarse con ella para tener un niño y así no borrar la memoria del difunto. Pero ella dijo, ¿qué van a esperar? Póngale que yo me voy a casar, dentro de un año voy a tener hijo, dentro de 21 años ya va a tener 20 años mi hijo. No van a esperar ustedes 21 años, no, ¿cuántos años van a tener? Se pueden ir para sus casas. Busquen a su familia, ahí sí cada quien agarre por su lado. ¿Cómo dicen aquí? Hay un dicho que dicen aquí, Dios, Chavita, que Dios te acompañe, pues. Fíjese, oiga, vete pues, ya no se puede. La otra, usted sabe, se fue. Ruth dijo, no, yo no te voy a dejar, tú eres una madre para mí, yo te voy a seguir. Donde tú vas, yo voy a ir. Si te vas a morir, ahí donde vas a morir, ahí voy a morir yo. Tu Dios será mi Dios y solo la muerte nos va a separar, pero yo te sigo. Cuando se fueron, hermanos, era al revés, ¿verdad? Cuando se fueron, tal vez sobre camellos, tal vez asnos, llevaron sus cosas, se fueron. Venían de regreso, venían a pie, venían caminando. Yo me fui llena, así dice ella, yo me fui llena. He regresado con las manos vacías. Qué duro, hermano. Le decía después el muchacho. El muchacho se sentó, comenzó a llorar. Lástima, no hice nada. Hasta ahí está lamentando. Ya estaba en su casa. Sí, pues lástima, de veras, papá, tenía razón, no mandé nada. Oiga, cómo regresó esta mujer, Noemí. Yo me fui llena y vengo con las manos vacías. No traigo nada. Se murió mi esposo, mis hijos. Cuando salió la gente, ahí viene Noemí. Ya oíamos, ¿eh? Ahí viene Noemí. No
no me llaman Noemí, dijo, ya no soy Noemí, ya no soy aquella mujer alegre, ya no soy aquella mujer feliz, ahora llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjese cómo es ese retorno. Esta familia no, hermanos, no. ¿Cómo estamos con esta familia? Oigamos, como dice la Escritura. El libro del Génesis, otra vez en el capítulo 32. Génesis, dice la palabra de Dios, el capítulo que tenemos es el capítulo 32. El verso que vamos a leer es el verso 10, dice así la Escritura. Génesis 32, 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Oiga ese retorno, hermano. Hay acciones de gracias. Por eso estamos congregados diciéndole muchas gracias, Señor. No es el mismo el hermano que se fue humilde, sencillo. Algunas veces he explicado a los hermanos, cuando nos ha tocado que viajar por Coatepeque, cuando vamos a las juntas, ahí donde está el triángulo, ahí la salida de Mazatenango, ahí se ponen muchas personas, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos, un jalón, ropa sucia, zapatos rotos, un jalón. La gente se queda, no les dan su jalón. Ya cuando regresa esa gente, hermanos, trae unos trailers, hasta de dos niveles, carro arriba, carro abajo, 10, 15 carros cuando regresen. Es diferente el retorno que la ida. Fíjense, es diferente. Jacob, dice la palabra de Dios, Jacob también emigró. Jacob también se fue. Eso decía, hermanos, algunos emigran por peligro de su vida, porque los quieren matar. Es el caso de Jacob. Dice la palabra, ¿y sabe el problema de ellos? El hermano de él dijo que se muera papá, yo mato a mi hermano. ¿Acaso es buena noticia eso? Se muera mi papá y yo voy a matar a mi hermano. Cuando yo esto, Jacob, hermano, se emigró, se fue. ¿Qué llevó Jacob? ¿Sabe qué llevó Jacob? Jacob llevaba una vara, un palo, un subordón. Eso es todo lo que llevaba. ¿Cómo se mira un muchacho, un joven con su bordón? Eso era Jacob, hermanos. Una vara llevaba en su mano. Tenía que cruzar el río. Había un río que atravesar. Solo con su vara se apoyaba. ¿Sabe qué? Cómo era la correntada de ese río, ¿no? Apoyando con su mano, con la vara, cruzó. Bien, mojado su ropa. Nada que lo va a cambiar. No tenía, hermanos. No hay, ¿se da cuenta? Le agarró la noche en el camino. Cansado el hombre, se acostó. Una piedra puso en su cabecera y se quedó dormido. Fíjese. Ese es cuando iba. Hermano, ¿cómo se fue usted? Les puedo decir, hasta llora. Ay, ya mi hermano, ¿qué decía? Hermano, yo casi moría, dice el hermano. Yo solamente escuchaba cuando palpitaba esta cosa aquí, ¿ve? Decía, si me quedé sin fuerzas, oiga. Otro no, acá quien cuenta su experiencia. Cuando yo me encaramé en el muro, hermano, decía, cuando yo estaba ahí arriba, me zafé y me vine para abajo. Tal vez unas 2-3 horas había tenido aquel que había caído, decía, estaba muerto hasta abajo, decía. Como saben, ustedes conocen, sabrán mejor cómo es cruzar allá abajo. Me resbalé del muro y caí. Esa persona que estaba ahí estaba muerta, tenía como 2-3 horas, no lo habían recogido, no había gente, decía. Me sirvió de amortiguar mi golpe. Yo caí sobre él. A mí no me pasó nada. Decí, seguí mi viaje. Fíjese. Jacob, hermanos, se quedó dormido. En ese tiempo, póngale, en ese tiempo. Los hermanos nos cuentan hace 50, hace 100 años, allá en el Petén, ahí están los animales feroces. Dice, y tomemos el tiempo de Jacob, póngale 8.000, 10.000 años atrás. Las fieras caminaban, serpientes. Jacob, dormido en el desierto, una piedra en su cabecera. Pero llegó, comenzó a trabajar. Después de 20 años ya venía Jacob. Ya traía 12 hijos, fíjese, hermano. Ya traía 12 hijos, vacas, bueyes, ovejas, asnos, siervos y siervas. Aras tenía un grupo por allá, otro grupo por allá. Y va Jacob,
Cuando yo pasé el hijo Jacob, cuando yo me vine, cuando yo crucé el Jordán, solamente mi vara me ayudó para cruzar el Jordán. Ahí me apoyé. Ahora vengo sobre dos campamentos. Ya tengo cosas espirituales y cosas materiales. Dos campamentos. Su retorno. Oiga, ¿cómo se sentirá el hermano? Su hijo está en comunión, hermano. Su hijo está en comunión. ¡Qué alegría! Viene sobre dos campamentos. Hay bendiciones materiales, hay bendiciones espirituales. Ese es el retorno. Un éxito. Terminemos. Nuestro tiempo llegó. Deuteronomio en el capítulo 1. Dice así la escritura. Oiga, ¿cómo son los retornos? Deuteronomio en el capítulo 1, el verso 31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar hasta este lugar. Has regresado, hermano, has vuelto a tu familia, nuevamente a tu casa. Alguien te ha dicho bienvenido, bienvenido familia, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu lugar, bienvenido a tu aldea. Jehová te ha traído como trae el hombre a su hijo. Hay una mano sobre ti, hay una mano que te ha sostenido, hay una mano que te ha tomado. No pereciste, has llegado con bendiciones. Esta es la razón, hermano, oíamos. Démosle gracias a Dios, hagamos un altar, porque Dios no nos dejó en el camino, porque Dios no nos abandonó cuando no teníamos nada, cuando tal vez se rompía su zapato, nos quedaba sin calzado, no lo dejó Dios. Ahora, ¿cómo está? Es Dios que te ha traído de la mano. Hay un Padre que te ama. Hay un Padre que te sostiene, no te ha soltado. Esta es la razón, es la causa de la acción de gracias. Muchas gracias, papá, porque no me soltaste, porque tu mano estuvo sobre mí. He vuelto a mi casa, he vuelto a mi familia. Muchas gracias, Señor. Esta es la razón, hermanos, en el cual estamos. Como dice la palabra de Dios, mi callado crucé el Jordán. Ahora estoy sobre dos campamentos. Qué bueno. Damos gracias a Dios por su palabra que nos ha concedido. Él quiera bendecirlo en nuestros corazones.